Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, Teleenvigado, y por supuesto a Vivo Hoy, como siempre acompañándolos todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde, y con, por supuesto, con todos los mejores invitados y las mejores sorpresas, los mejores temas para compartir con ustedes. Recuerden que estamos por Facebook, Vivo TV, y por Teleenvigado también, por la página www.teleenvigado.com.co y también, por supuesto, por la aplicación Vivo TV, para que estén muy pendientes y puedan interactuar con nosotros durante todo el programa, también con haciéndole preguntas a los invitados, interactuando también con los temas que estemos tratando durante el programa. Yo los saludo feliz porque hoy es viernes, así estemos asados del calor, porque este clima últimamente está, digamos que insoportable, pero con la mejor actitud recibimos todos los días y, por supuesto, hoy, viernes, aquí en Vivo Hoy tendremos también dos invitados muy especiales. Hablaremos con un joven, digamos, empírico en el mundo de la música. Nos enseñará a tocar un poquito guitarra, nos dará unos tipsitos muy especiales, por ejemplo, a mí, y que yo sé que como a muchos de ustedes también nos gustaría aprender a tocar algún instrumento, pero que por cuestiones de tiempo, por cuestiones a veces de presupuesto y de ese tipo de cosas, pues no podemos hacerlo, pero hoy tendremos a este joven aquí que nos dará, por supuesto, una demostración de todo su talento y también nos estará compartiendo cosas, tips, algunos truquitos para poder, digamos, empezar como en ese camino de aprender a tocar un instrumento, porque es algo no, digamos, necesario, digamos, no es algo muy vital, pero que digamos que como hobby en la vida es algo muy interesante, que todos, todas las personas deberíamos digamos, como entrar en ese mundo de lo artístico, porque es una, es un campo humano muy interesante. También vamos a hablar hoy con un joven que creó un proyecto social, un proyecto basado en el fútbol principalmente, y pues que ha recorrido toda la ciudad. De hecho, tiene un programa de televisión y ahora se está expandiendo no solo a toda el área metropolitana, sino a todo Colombia. Así que es un proyecto muy bonito con las comunidades, hablando de fútbol, así que vamos a tener también ese lado hoy en el programa. Recuerden que estamos siempre con ustedes y esperando sus interacciones a través de las diferentes plataformas, en redes sociales y por supuesto por el canal. Entonces, les damos la bienvenida. Esto es Vivo Hoy. Recuerden que tendremos, como siempre, invitados de lujo para ustedes allá en sus casas. Así que vamos a un corte de comerciales muy pequeño y ya regresamos con, ya, para entrar en materia. Esto es Vivo Hoy. Ya volvemos. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos?
Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Regresamos, esto es Vivo Hoy. Hasta ahora ya me acompaña mi compañera, mi hermosa compañera, por supuesto, Laura. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juanpa, aquí estoy para acompañarlos a todos ustedes en este maravilloso programa. Y nos encanta, por supuesto. Bueno, también tenemos ya a Juan Andrés Colorado. Él, como les decía, es un joven que aprendió empíricamente a tocar un instrumento tan bonito como lo es la guitarra. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Laura, por permitirme estar acá. Un placer conocerlos y esta experiencia tan bacana. Bueno, yo quiero que nos empieces a contar a nosotros y, por supuesto, a todos los televidentes un poquito sobre ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estás estudiando? ¿Y hace cuánto tiempo aprendiste o empezaste con este proceso de, digamos, musical o artístico? Listo. Juan, mira, yo tengo 18 años. Dentro de 8 días, 19. Valga la gracia. Hombre. No, sí, llevo tocando un instrumento aproximadamente 7 años. Comencé en una academia un semestre, pero vi que podía dar más. Entonces comencé de ahí en adelante. Y, no, y la pasión por la música se ha mantenido desde hace mucho tiempo. Entonces, muy contento con eso. También estudio ingeniería civil. Y no, Juan, pues aquí manteniéndose siempre adelante. Interesante esa mezcla de la ingeniería con la música, ¿cómo Así haces? Es. Pues la verdad, desde hace mucho tiempo, no solo me gusta la música, sino la matemática, la física, y también gracias a mi familia, que ellos me permitieron cogerle el amor a la música, más que todo por allá la familia de mi abuelo, se ha mantenido como una tradición musical, y gracias a esto, pues se ha mantenido como la empatía entre las dos cosas. Entonces, pues me encanta la ingeniería y espero poder sacar adelante el tema de la música también. Bueno, pero si a ti te pusieran a elegir entre la música y la ingeniería, ¿por dónde te inclinas? Buena pregunta, muy buena pregunta. No, yo creo una pregunta que muy difícil. Me iría por la ingeniería de sonido, que abarca las dos cosas que me gustan. Muy cierto, bastante interesante. Ahorita hablabas, Juan, algo muy importante y es la pasión. La pasión por lo que hace. Yo creo que esa es la base para el éxito en cualquier cosa de la vida de cualquier persona. Digamos, ¿quién te enseñó o cómo empezaste tú a entrar a este mundo? Juan, mira, todo comenzó, mi primo y yo comenzamos a tocar guitarra. Él comenzó primero, entonces yo
obviamente yo dije, no, yo también tengo que hacer esto. Él me enseñó lo básico, como a cómo coger la guitarra, a cómo, cómo tiene que hacer, qué tanta fuerza tienes que hacer en los dedos. Y ya de ahí, mi papá me dio la primera guitarra y ahí comencé. Comencé con eso porque también tenía como muchas referencias, artistas totalmente reconocidos que no solo eran músicos, sino que también sacaban muchas cosas, como por ejemplo el bajista de Queen, que es ingeniero eléctrico, o Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, que es campeón de esgrima, es piloto. O sea, no solo sacaban a favor el tema de la música, sino que también hacían sus cosas y sus pasiones. Entonces de ahí comencé a sacar adelante todo este tema y me encantó, me encarretó y yo creo que es lo mejor que he podido decir en la vida. ¿Y cómo manejas el tema de la disciplina para tocar la guitarra? Porque pues es un instrumento que no es nada fácil y se necesita disciplina y constancia si uno quiere ver resultados, por decirlo así. No, claro, la disciplina es un aspecto muy importante, como lo acabas de mencionar. Al principio muy complicado, porque uno no tiene como la costumbre de voy a sentar a tocar la guitarra, a practicar algún arpegio o alguna melodía, pero ya después se vuelve costumbre, es más, hasta te puede hacer falta, eso es lo más bonito porque no hay día en el que me falte la guitarra, o sea, siempre tengo que llegar a desestresarme y de una manera u otra a seguir con el proceso. Super. Yo creo que ahí hay una combinación muy ganadora, muy importante, y es disciplina y pasión. Eso es fundamental. Yo creo que Juan la cumple perfectamente. Ahorita nos va a demostrar el porqué. Pero bueno, yo te iba a pedir que me dieras como unos tipsitos para aprender a tocar cualquier instrumento, digamos, en este caso la guitarra. Pero de hecho, pues yo desde chiquito, no sé si Lau, ¿te has querido inclinar por algún instrumento, aprendido? Ahora que tocas el tema, yo este año me puse como meta aprender a tocar un instrumento. Excelente. Y por el que más me inclino es por la guitarra. Me parece que es un instrumento hermoso y vamos a ver si lo logro. Todavía me faltan unos meses para cumplirlo. Necesito comprarla. Hombre. Yo como decía, desde chiquito, pues digamos que en el colegio uno aprendía a tocar flauta y ese tipo de instrumentos, sí. Un poquito más, digamos, menos complejos, ¿sí me entienden? Entonces, pero digamos, para aprender a tocar guitarra, ¿qué es lo primero que yo debo hacer, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que vos tenés que hacer? Controlar las manos. O sea, alguna dificultad de la que se ve muy a menudo en las personas es que comienzan muy animadas, pero ven que no son capaces de mantener el orden entre las dos manos, entonces ya se estresan, la dejan, patalean, porque a todos nos pasó, a mí me pasó también hace mucho tiempo, entonces, pero es mantenerse también, Juan, porque a pesar de la dificultad que vos podés tener al principio, también es seguir y ver que vos podés progresar. Entonces también es mantenerse en eso. Entonces yo digo que lo principal es que vos digas, controlo esta mano, controlo esta otra y puedo mantener un orden también. Digamos, tener la capacidad de coordinar también. Es exactamente, eso es lo que iba a decir, porque realmente yo no soy muy coordinada, que digamos, y a veces tengo ese temor, como, fue madre, no voy a alcanzar, o pues no voy a poder. Capaz, sí, pucha. Exactamente. Entonces yo decía como que ahí entra lo que hablábamos, entonces la disciplina, la constancia, porque yo creo que uno sí es capaz de hacer todo, simplemente que uno se pone límites, o sea, uno todo está en la mente. Claro, realmente. Eso es verdad, todo está en la mente, pero puedo dar fe de que si vos mantenés un orden y vos mantenés la disciplina, puedes lograr muchos avances todos los días. Bueno, no me voy a desmotivar, Juan Pablo. Y algo que yo decía, eso está muy bien, muy bien. Algo que yo decía en el programa pasado también es no dejar de insistir, o sea, perseverar, si uno quiere algo en serio, luchar por eso y nada, es eso, disciplina, pasión y constancia. Juan, ¿en qué concursos, por ejemplo, has participado o a dónde has querido llegar? Bueno, a ver, cuando estaba en el colegio hice varias presentaciones allá, logré crear algo que se llamaba Talento MUA. Fue un proyecto bastante interesante con varios compañeros. No era tanto una competencia, sino más que todo como para que los jóvenes lograran encontrar su talento. De ahí en adelante, en la universidad, tengo un proyecto muy bacano con varios compañeros. Es una agrupación, se llama Noisix,
Y este semestre tenemos propuestas varias cosas, varias ideas, varias presentaciones a nivel municipal. Entonces la idea es poder demostrar el talento de varios pelados, que es bastante interesante la verdad. Qué bonito eso, qué bonito aportar, digamos, al desarrollo artístico de las demás personas y más que todo en esa instancia o en esa etapa de la vida en la que muchos de los jóvenes se inclinan por algún género, algún deporte, digamos algún hobby que después puede convertirse en algo más grande, pero eso es importante, empezar por ese lado, y qué bonito eso de trabajar por los demás. Juan y yo realmente creo, a los dos, Juan, que hay que impulsar este tipo de arte, hay claro que motivar que sí. A las personas a que practiquen algo diferente a lo que hacen, también salirse de su rutina. Así es, completamente de acuerdo. Y bueno, llegó la hora pues de que Juan nos enseñe o nos demuestre de qué está hecho y todo ese talento que tiene, porque estamos seguros de que es mucho. Listo, vamos a ver qué podemos encontrar aquí. De todas maneras, ahorita también hay que ponerlos a prueba a ustedes, muchachos. Claro, sí, te bueno. Unides al reto. Laura que quiere aprender a tocar guitarra. Ay, Dios, listo, de una. Por favor. Yo le estaba viendo la cara y es una cara de concentración. Ay, no, ya un poquito, un poquito. No, y la coordinación. Y los dos, ¿eh? Total, total. Pero no, nos encantó tenerte aquí en vivo hoy. Muchísimas gracias por mostrarnos un poquito de tu talento, que realmente es enorme. Te felicitamos por esa disciplina que tienes, por esa constancia, y de verdad que te deseamos todo el éxito del mundo. No, muchísimas gracias a ustedes, muchachos, por permitirme estar acá. Como les dije al principio, es una experiencia muy bacana, es un parche total, es excelente. Así es, y el reto queda pendiente, aprender a tocar guitarra. Bueno, me voy a preparar toda esta semana, en el próximo programa yo voy a tocar la guitarra. Eso me encanta, ya dije. Muy buena idea. Que así sea. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial, es cortico, y ya regresamos con mucho más aquí en vivo hoy. Esteban, Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Te dio la bienvenida al nacer.
estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Regresamos, esto es Vivo Hoy, ahora tenemos a un nuevo invitado, como les había anunciado al principio del programa. Él es Oscar, nos va a estar acompañando y nos va a hablar sobre un proyecto muy bonito e interesante que creó hace poco y del cual hace parte, por supuesto, hoy en día. Oscar, bienvenido. Hola, ¿cómo están, Laura? Laura, bueno, ¿cómo van? Muy bien, bienvenido y todos los amantes al fútbol. No se pueden perder esta entrevista porque realmente está muy interesante y muy bonita. Entonces, Oscar, cuéntanos acerca de tu proyecto. Bueno, pues muchas gracias. Mi proyecto se llama Una Cancha Llamada Medellín. Es un proyecto artístico que muestra cómo el fútbol hace parte de nuestra cultura popular, pues particularmente en la ciudad de Medellín. Y pues básicamente es un proyecto que se terminó convirtiendo en un proyecto social. Visibilizar a tantas personas que están trabajando en las comunidades y que usan el fútbol como una herramienta de transformación social. Entonces, en eso se convirtió Una Cancha Llamada Medellín, un proyecto artístico que terminó siendo un arte que moviliza y que ya ha tenido una proyección muy grande, pues, no solamente en la ciudad de Medellín, sino pues obviamente también en la región e incluso el país. Un nombre muy interesante, Una Cancha Llamada Medellín. Oscar, ¿cómo nació la idea o de dónde nació? Bueno, la idea se constituye básicamente el año pasado, pero es un proyecto que vengo trabajando hace muchos años. De hecho, incluso desde la universidad, cuando empezaba a ver las clases de fotografía y como empezar a construir proyectos de ciudad, proyectos artísticos,
Y pues yo empecé a trabajar el fútbol como imaginario cultural. Entonces, en tercer semestre incluso empecé como a hacer unos esbozos. Después, en la maestría, mi tesis fue alrededor del fútbol como imaginario cultural. Y he venido trabajando pues alrededor del fútbol hace muchos años. Y pues ya esto es como un trabajo ya muy maduro, que pues si bien se constituye el año pasado, pues viene trabajándose más o menos unos 13, 14 años. Bueno, ¿y quiénes te han acompañado en este proceso? Bueno, esto es un proyecto que pues es muy personal, es un proyecto que lo vengo trabajando particularmente yo, pero he tenido pues personas que me han venido asesorando, me han venido ayudando. Pues mi esposa Sara Mejía ha estado pues como ayudándome bastante, la gente de Telemedellín, que también se sumó a la iniciativa, hizo una serie, Brian, Jaime Moreno en su momento pues también nos apoyaron mucho con el proyecto, la alcaldía de Medellín, pues que a través del proceso que hice el año pasado me gané una beca con ellos, entonces pues también fue un impulso muy grande, y sobre todo los líderes de cada una de las comunidades que visité. Pues yo creo que sin ellos este proyecto no hubiera sido posible, y pues se logró un proyecto muy lindo, que pues desde lo artístico funciona muy bien, pero que traspasa pues como esa línea del arte y pues se convierte en un proyecto que moviliza realmente. Súper. Ahorita que hablabas de las clases de fotografía, y también ahorita que yo chismoseaba un poquito la cuenta en Instagram del proyecto, que el usuario es una cancha, para que la busquen y la puedan también observar, veía unas fotos muy interesantes, y de hecho todo, digamos, como el feed está a blanco y negro. Uh-huh. A mí como estudiante también, digamos, como de esa misma rama, me interesa mucho la fotografía, y me acerqué mucho al proyecto, digamos, por las fotos y por la imponencia, por el impacto que tienen. Te quería preguntar, las comunidades, o bueno, más bien, ¿qué tanto se han visto, digamos, las comunidades a las que has llegado? ¿Qué tanto se han visto beneficiadas con el proyecto? Bueno, primero tocas ahorita algo muy importante, es el blanco y negro, para responderte lo otro. Y el blanco y negro no es al azar, pues uh-huh. Es algo pensado desde el inicio del proyecto, y es que si bien el fútbol divide, pues porque se enfrentan dos equipos, pues el fútbol en general congrega, y de hecho cuando uno va al estadio y hace un gol el equipo de uno se abraza con el que esté al lado sin importar pues sí. Lo que está pasando. Hacer el proyecto en blanco y negro pues muestra eso, muestra que todos somos iguales, ¿cierto? Yo quitarle los colores a las imágenes, pues lo que muestro de cierto modo es que pues no tenemos divisiones, y el fútbol en este caso congrega. Entonces por eso decidí que todo el proyecto fuera en blanco y negro. Y las comunidades se benefician con el proyecto en primera instancia porque se visibilizan, ¿cierto? Muchas veces hay personas que yo digo, hay héroes en cada esquina de nuestra ciudad, de nuestra área metropolitana, incluso del país, y son personas que vienen trabajando todos los días de una manera muy anónima, y que proyectos como una cancha llamada Medellín lo que permiten es mostrar que hay gente muy valiosa trabajando por sus comunidades. Normalmente mostramos como las cosas rimbombantes. Okay. Usted le llamó la atención una cancha llamada Medellín, pero digamos que yo soy un puente con toda esa gente que está trabajando en las comunidades, y que hoy estoy acá contándoles a ustedes y a los televidentes sobre el proyecto, y pues de pronto se van a interesar. Pero realmente es eso, o sea, es visibilizar a tantas personas, héroes que hay en nuestras comunidades, que están trabajando por su gente de manera desinteresada, y que pues el fútbol les permite generar unos proyectos de vida y generar unas transformaciones sociales muy lindas en cada uno de los barrios. Juanpa, Oscar, ¿saben qué? Me gusta mucho el hecho de que tú digas que se puede resaltar cosas muy positivas del área metropolitana de Medellín, realmente, porque estamos acostumbrados a rodearnos de o a informarnos de noticias que no son tan chéveres y que de verdad tienen un impacto más bien negativo, pero lo que tú haces es voltear con este proyecto esos impactos negativos y transformarlos de una manera muy bonita y positiva, y realmente visibilizar lo que el fútbol puede hacer, y que también en muchas ocasiones hemos visto el fútbol como un deporte que genera violencia, y realmente no es así. Entonces yo quisiera que nos contaras una anécdota breve de cómo te ha impactado a ti todo este proyecto. Bueno, primero yo creo, Laura, que entendiste claramente la idea del proyecto. Esto es un proyecto que muestra el lado positivo de lo que somos como sociedad.
somos muy críticos de lo propio, somos muy críticos de donde vivimos, que es que vivimos en una ciudad muy violenta, muy caótica, y eso es parte cierto. Pero también tenemos que tener claro que en los barrios, en las comunidades, hay gentes maravillosas como ustedes, o como la camarógrafa, como yo, personas que trabajamos todos los días por nosotros y por las personas que nos rodean. Entonces, eso es lo bonito de este proyecto, como mostrar ese lado positivo. Y a mí, ¿cómo me ha beneficiado? Pues yo siempre digo que es un Oscar antes de empezar el proyecto y es un Oscar ahora. O sea, yo creo que este proyecto cambió mi vida desde lo artístico, desde lo que soy como persona, desde lo que quiero proyectar en mi vida. Yo creo que ya lo social está como un principio particular en mi vida. También desde lo profesional, pues porque esto me ha abierto muchas puertas. Ya el proyecto no es solamente Medellín, el proyecto a partir de abril voy a empezar a viajar por todo Colombia. Entonces ya no es una cancha llamada Medellín, sino es una cancha llamada Colombia. Entonces digamos que desde muchos aspectos es un proyecto que de manera positiva ha cambiado mi vida. Bueno, no, y esperamos que siga impactando a nivel nacional, porque realmente es algo muy bonito y que vale la pena rescatar y que las personas conozcan. Así es algo que habla muy bien de Oscar como persona y como profesional. Toda nuestra admiración y todos nuestros mejores deseos para el proyecto, que sabemos que con él vas a llegar muy lejos y vas a lograr impactar a mucha más gente de la que has logrado tocar. Bueno, pero antes de finalizar nuestro programa, queremos que nos dejes las redes sociales nuevamente del proyecto, porque claro que queremos sí. Nosotros dos aquí seguirlo, y obviamente que los televidentes también sean conscientes de lo que las personas están haciendo, y tú eres pues un referente y un ejemplo para cambiar nuestra sociedad. Muchas gracias. No, el proyecto lo pueden seguir a través de la página web www.unacancha.com. En Instagram lo pueden seguir en Una Cancha, y en YouTube pueden ver la serie, pongan Una Cancha llamada Medellín y ahí van a aparecer todos los capítulos. Ahí pueden ver los 21 capítulos de las 21 comunas, 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad de Medellín. Muchas gracias pues, por esta invitación. No, gracias a ti por venir, y ya saben, la invitación queda abierta para todos los televidentes. Nos encantó tenerlo, nos encantó tenerte aquí, que nos contaras acerca de tu proyecto, y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Hasta aquí llegamos hoy, Laurita, y bueno, con buenas noticias, porque saber esto, saber que hay gente todavía que trabaja por resaltar todo lo bonito que tiene esta sociedad, pues es muy importante para nosotros. Los esperamos como siempre, dentro de 8 días, como todos los viernes a las 2:30 de la tarde, esto es Vivo Hoy, por supuesto por Teleenvigado. Que estén muy bien.